I was going to teach on something else this morning, and then, you know, the Lord changes things, so he took me back to the "Got to Serve Somebody" message. El Señor volvió a traer al pastor para continuar con el mensaje de tenemos que servirle a alguien. And he just showed me some more in-depth things about this message. Y le ha mostrado cosas más profundas acerca de este mensaje. And he showed me something about the spirit of Elijah. Y le mostró algo acerca del espíritu de Elías. That I haven't quite seen before. Que no había el pastor visto anteriormente. So we're going to talk about serving. Vamos a hablar acerca de servir. And about the spirit of Elijah. Y acerca del espíritu de Elías. And about increasing faith. Y cómo aumenta la fe. And about provision. Y cómo tener la provisión. We're going to hit all these things. This is a very important word. Vamos a hablar estas cosas, son muy importantes. And I'm going to try to complete it. It's maybe a few minutes longer, a couple hours. Tal vez es un poquito más largo que lo usual, como unas dos horas. But you need to hear this. Pero tienen que escuchar este mensaje. And this is going to show you why sometimes you don't have the abundance. Y esto te muestra por qué a veces no tienes abundancia. Why we're in lack. ¿Por qué tenemos carencia? Why our faith is not increasing. ¿Por qué nuestra fe no crece? Why we're not walking in authority. There's a reason. ¿Por qué no caminamos en autoridad? We're supposed to have faith, we're supposed to have increase, we're supposed to have an abundance. Debemos tener fe, crecimiento, abundancia, autoridad. But one of the things that I think people have not understood is they have to be appropriated. Pero tenemos que apropiarnos de esas cosas. The blessings are not automatic. Las bendiciones no son automáticas. Curse removal, deliverance is not automatic. Quitar las maldiciones y la liberación no es automático. We know that. Lo sabemos. And it has to be appropriated the right way. Tenemos que apropiarnos de ello de la manera correcta. Lord, help me to get this word Señor, into the heart. A transmitir esta palabra hacia el corazón. And the spirit of everyone. Y el espíritu de cada uno. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. We left off in Deuteronomy 28:45. Deuteronomio 28:45. This is part two of "Got to Serve Somebody." Esta es la parte número dos de hay que servir a alguien. And so here's the deal: you're either going to serve the Lord. Vamos a servir ya sea al Señor. Or by default, you serve the devil. O si no, serviremos al diablo. There is no in between with God. No hay nada en el medio entre servirle a Dios y al diablo. There's no such thing as I don't serve the Lord, but I'm not serving the devil. No creas que si no sirves al Señor, no estás sirviendo al diablo. You serve one of the two. Porque vas a servir a uno de los dos. He says, if you don't serve me, you're going to serve other gods. Y el Señor dice que si no lo servimos a él, serviremos a otros dioses. Verse 45. Versículo 45. All the curses will come on you. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. And pursue you and overtake you until you're destroyed. Y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Okay, I got two introductions. This introduction is the bad and the ugly. Hay dos introducciones. Esta es la mala, la fea. The next introduction will be the good. Y la otra va a ser la buena. And then we'll get into the message. Y luego entramos en el mensaje. So you got to hear the bad here. Pues vamos a escuchar primero la mala. Because you would not obey the Lord by keeping His commandments, His statutes. Porque si no obedeces al Señor, sus estatutos y sus comandos. Being in deliverance ministry, we know why the demons operate. Estando en liberación, sabemos por qué es que los demonios tienen acceso. And how they get in through the iniquities. Y cómo es que entran a través de las iniquidades. And the sins. Los pecados. The curses. Amen. Las maldiciones. He says they will become a sign and a wonder on you and your descendants. Y serán en ti por señal y maravilla y en tu descendencia para siempre. Because you did not serve the Lord your God with joy and a glad heart for the abundance of all things. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. So many times people come to church, they do their thing. Y muchas veces la gente viene a la iglesia y hace lo que tiene que hacer. They put a dollar in the offering plate. Colocan un dólar en la ofrenda. They pray once a year on Easter. Oran una vez al año en la Pascua. And they think they're going to be good. Y creen que están bien. Doesn't work that way, folks. Pero no funciona de esa manera. Yeah, because you did not serve the Lord. Por cuanto no serviste al Señor. Not only the fact you didn't serve the Lord, it's the way you serve the Lord. No solamente que le sirvas, sino la manera como le sirves. With joy and a glad heart. Con gozo y con un corazón alegre. And so we talked a little bit. This is where we finished up last week. Y ahí terminamos la semana pasada. So it's like your children serve you. You say, "Take out the trash," and they go, "Yeah, right." Es como si tus hijos cuando los mandas a sacar la basura lo hacen de mala gana. They don't say, "Hallelujah, I get to take out the trash." No dicen aleluya. Voy a sacar la basura para God mi papá. Is with me today. El Señor está conmigo See, hoy. You're supposed to take out the trash with a joy and glad heart. Tú deberías sacar la basura con un corazón gozoso y alegría en el corazón. Even when my wife says, "Don't forget the trash," I go, "Yes."
Hallelujah. Aunque la esposa del pastor le dice Donna, que saque la basura, él dice con mucha alegría que sí. I do it with joy and a glad heart. Él lo hace con gozo y alegría en el corazón. How many men do that with joy and a glad heart? ¿Cuántos hombres sacan la basura con gozo y alegría en el corazón? Two guys, three guys. Dos. Okay, y'all come pray for me, okay? So I can get a glad heart over that. Four. Four. You do it with a glad heart? I'm the designated. I am too, but my heart isn't real glad when I do it. El pastor la saca, pero sin mucha alegría en el corazón. So we're supposed to have an abundance. Entonces debemos vivir en abundancia. Because we serve the Lord. Serve the Lord. Porque servimos al Señor. Coming to church isn't serving the Lord. Venir a la iglesia no es servir al It's Señor. To prepare you to serve the Lord, but that's not necessarily serving the Lord just because you come to church. Nos prepara para servir al Señor, pero eso de por sí no es servir al Señor. And so I was just David from Puerto Rico. Y estaba David que vino de Puerto Rico. I'm so glad he's come to church. He brings a lot of joy. Y me alegra mucho que viene a la iglesia porque trae mucho gozo a la iglesia. He's always bouncing around, man. Siempre está brincando, saltando, gritando. Running around and just praising the Lord. Y adorando al Señor. I don't know if that's because you're from Puerto Rico or because you just love the Lord. No sé si es porque es de Puerto Rico o porque de verdad ama al Señor. But he was about to cry out here. He was sharing a little bit with. Pero estaba que casi lloraba compartiendo algo con el pastor. He said, "I've never had money in the bank." Dice que nunca tenía dinero en el banco. I work all the time in Puerto Rico. Trabajaba todo el tiempo en Puerto Rico. Never was able to accumulate anything. Y nunca pude ahorrar nada. He's got money in the bank. Y ahora tiene plata en el banco. He's had several raises. He's now got a full-time job. Y ahora tiene un trabajo de tiempo completo. They're going to give him another raise in July. Le van a dar otro aumento de sueldo en julio. God is just blessing the socks off of him. Dios está bendiciendo a David. For those that don't know, he left Puerto Rico, came here and said, "This is my home." His dad's a pastor. He asked his dad if he could be part of this church. His dad gave him the approval. Él se vino de Puerto Rico. El papá de él era su pastor en Puerto Rico, pero le dio la aprobación para que esta fuera ahora su iglesia. And he left and said, "This is my home." Y él se vino para acá. Dice que esta es su casa. I believe his wife is going to leave in June and come here. Y creo que la esposa viene en junio para acá. And he's going to try to get a house in July. Va a tratar de conseguir una casa en julio. And just the blessings of the Lord. Y son las bendiciones del Señor. And he's serving the Lord. Y él está sirviendo al Señor. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. So the curses come from not serving the Lord. Entonces las maldiciones vienen por no servir al Señor. So a lot of times people can maybe do a lot of right things, but still be under curses and still not be under the blessings. Y muchas veces la gente está haciendo cosas correctas, pero no están bajo bendición. Remember we said he said let my people go and come out of Egypt that they can serve me. Recuerda que él le dijo al faraón que dejara salir a su pueblo para que le sirvieran. So the purpose of deliverance is so you can really serve the Lord with joy and a glad heart. De la liberación es que le sirvamos al Señor con verdadera alegría y gozo en el corazón. We will see later on in here. Y vamos a ver después. That if you don't do that, que si no lo hacemos así, you know what he does? ¿Sabes lo que él hace? He takes you back to Egypt. Él te lleva otra vez a Egipto. He'll take you back. Él te lleva otra vez a Egipto. And people wonder, why am I in bondage? Y la gente se pregunta por qué está why en esclavitud. Why is things not going right? Por qué las cosas no le salen bien. Amen. Amen. You'll serve your enemies. Y si servirás a tus enemigos. You serve the Lord. Sirves al Señor. If not, y si no, you get to serve your enemies. Le servirás a tus enemigos. Like I said, the good old Bob Dylan song, you're going to serve somebody. Como dice la canción de Bob Dylan, le servirás a alguien. It may be the devil, it may be the Lord, but you're going to serve one of the two. Tal vez sea al diablo, tal vez sea al Señor, pero le vas a servir a uno de los dos. So there's no neutral ground with the Lord. Entonces no hay ningún terreno neutro con el Señor. And people sometimes are serving the devil, they don't even know it. Y la gente a veces le está sirviendo al diablo sin siquiera saberlo. He'll send hunger, thirst, nakedness, and lack of all things. Y él enviará contra ti hambre, sed y desnudez y falta de las cosas contra ti. So I want to show you today how to increase faith. Y le voy a mostrar hoy cómo aumentar la fe. How to receive provision. Cómo recibir provisión. And how to have an abundance. Y cómo tener abundancia. Amen. Amen. It has to be appropriated. Tenemos que apropiarnos de ello. It's not automatic. No es automáticamente. Amen. Amen. Salvation is not automatic. La salvación tampoco es automática. Tenemos que apropiarnos de ella. Amen. He said he'll put an iron yoke on your neck until he's destroyed you. Dice, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te destruya. And see, people don't preach this side of the Lord. Y la gente no predica esta parte del Señor. They preach the grace and mercy side, but you don't see there's two sides here. Predican la gracia y la misericordia, pero no predican esta parte. He'll bring a nation against you from afar.
traerá contra ti una nación de lejos. That's the powers of darkness. Ese es el poder de las tinieblas. They have no respect for old, show no favor to the young. No tendrá respeto por el anciano ni perdonará al niño. That's happening in our country. Y eso está pasando ya en nuestro país. We have abortion. Tenemos el aborto. There's no favor on the young. No hay favor con el niño. There are even reports on the COVID-19 vaccine that it's going to destroy the immune, could destroy the immune system, and many could die. Y hay reporte de la vacuna del COVID que va a destruir el sistema inmunológico y mucha gente puede morir por la vacuna. And America is under bondage. Y Estados Unidos está atado. And many don't even realize it. Y mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta. But we're under bondage. Estamos bajo ataduras. And because the people of God have not really served the Lord. Porque el pueblo de Dios verdaderamente no ha servido al Señor. They've gone to church. Han ido a la iglesia. But they haven't served the Lord. Pero eso no es servir al Señor. There's a lot of church-going people, but not a lot that serve the Lord. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero no muchos sirven al Señor. And God wants, I know this church to serve the Lord. Y yo sé que esta iglesia sirve al Señor. And that's my purpose here, is to get everybody serving the Lord in some way. Y mi propósito es que todos aquí sirvamos el Señor en alguna medida. For the abundance of all things. Por la abundancia de todas las cosas. Amen. Amen. 51, it will eat the offspring of your herd, the produce of your ground. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. In other words, you produce. O sea, tú sí produces. But everything is destroyed. Pero todo te lo destruyen. You end up spending everything on taxes. Y termina gastándolo todo en los impuestos. Your new car breaks down. Tu nuevo carro se rompe. Your AC breaks down. Everything falls apart. El aire acondicionado se rompe. Todo se te rompe. And everything that you make is devoured. Y todo lo que haces tú te lo devoran. It'll besiege you in your towns. Y dice 52, pondrá sitio a todas tus ciudades. Until your high fortified walls in which you trusted come down. Hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que confías. So lawlessness, we've seen lawlessness come in and the walls of protection have come down in our country already. Y hemos visto cómo ha venido la iniquidad y las paredes de protección han caído en este país. We saw it in the riots in the cities. Hemos visto manifestaciones violentas en las ciudades. Lawlessness has come in. La iniquidad ha venido. And now the natural protection in the defund the police. Y ahora la protección, le han quitado los fondos a la policía. There's no protection. No hay protección. Now people are buying guns and stocking up on guns and ammo like never. I never saw this when I was growing up. Y ahora la gente tiene que comprar armas y municiones como nunca lo vi anteriormente. There was never any, you know, we just had guns just because we had guns. Antes teníamos armas porque las teníamos. It was just normal. Era normal tener armas. But now it's like everybody buying guns. Pero ahora todo el mundo está comprando armas. Why are they, it's not to fight the Russians, amen. Y no es para pelear contra los rusos. It's to protect your home, protect your family. Es para proteger los hogares y la familia. Because the protection's gone. Porque la protección se fue. Amen. Amen. So we need to realize something's not right here. Y tenemos que darnos cuenta que hay algo que no está bien. Amen. Amen. And this is a curse. Y esa es una maldición. If the government removes your right, si el gobierno te quita tus derechos, to bear arms, de llevar armas, this is a pretty good sign. Esa es una buena señal that the Lord has said enough. Que el Señor está diciendo que ya es suficiente. If that happens, you better watch out. Si eso sucede, prepárate. Because after that, porque it's después over. De eso se acabó todo. Amen. Amen. So I'm just kind of giving you a glimpse of what's going on in the country with compared to what's going on in the scripture. Quiero mostrarte lo que está pasando en el país. Something to confirm what you say. Algo para confirmar. In Colombia, there are big riots. En Colombia hay grandes protestas violentas y están quemando el país. And before that, the government removed the guns from people. Yep. Y antes de eso, el gobierno prohibió las armas a la gente de la ciudad. So, pastors, know what he's saying. And the communists are taking over there. Y el comunismo está tomando ahora control de Colombia. Amen. So, our only hope, I mean, the political solution is not going to fix the problem. La solución política no va a arreglar el problema. Amen. Amen. Only God can fix the problem. Solamente Dios puede arreglar el problema. And only when His people get everything right. Y solamente cuando su pueblo ponga las cosas en orden. Amen. Amen. You'll eat the offspring of your own body. Y comerás el fruto de tu propio vientre. That happened when Samaria was besieged by Aram. Y eso pasó cuando Samaria estuvo rodeada y sitiada por Aram. The woman ate her child. Las mujeres se comían los hijos. Today Satan has sacrificed children. Y hoy Satanás está sacrificando niños. It's more rampant than what you think. Es más común de lo que tú crees. And they take the bodies. Y toman los cuerpos. And they grind them up. Y los muelen. And there's reports of this. They actually
put it in food. Y hay reportes diciendo que hasta la mezclan con la comida que venden. Okay, so it's, guys, there's a lot of stuff going on that many people do not know about. Hay muchas cosas que la gente no sabe lo que está pasando. All right. So this is a sign that something's not right. Y esta es una señal de que hay algo que no está bien. This didn't happen when I was growing up. Esto no pasaba cuando el pastor era joven. But it's gotten worse. Pero se ha puesto peor. As time has gone on. A medida que ha pasado el tiempo. If the church does not get back to what God really wants us to do. Y si la iglesia no vuelve a lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Serving the Lord. Y estamos sirviendo al Señor. Then you can just get ready for worse things to happen. Entonces preparémonos que cosas peores van a venir. And I don't know what the rest of the churches are preaching. No sé qué están predicando en otras iglesias. But this is what I'm hearing. Pero esto es lo que el pastor está oyendo. And this is going to go from serving the Lord to the spirit of Elijah. Y esto va desde servir al Señor ahora al espíritu de Elías. The man who's refined and delicate will be hostile towards his brother and his wife. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno. Who he cherishes. La que... 54. Mirará con malos ojos a la mujer de su hermano. And towards the rest of his children. Y el resto de sus hijos. Who remain. Que le queden. So what does that say? ¿Qué está diciendo? A breakdown in the family. Que se rompe la familia. Between husband and wife. Entre el esposo y la esposa. Between parents and children. Los padres e hijos. Tell me we don't have that today. ¿No tenemos eso hoy en día? I would say almost every couple that comes here. Casi todas las parejas que han venido aquí. I minister to them. El pastor les ha ministrado. I have not found one yet that came in and said, "Boy, my marriage is great." Y no he encontrado ninguna que diga que su matrimonio está perfecto. I have not found one. No he encontrado una. I don't think. No creo. If you're there, come see me. Y si tú estás así de bien, ven a ver al pastor. And then you can pray for me and Eduardo. Both. Para que ores por el pastor y por Eduardo. Amen. Amen. I mean, it's problems. Hay problemas. Sit in my office and listen. Siéntate en la oficina del pastor and para que oigas. Most people that I do deliverance with. Y la mayoría de la gente que ministra con el pastor. Father mother issues. Nos damos cuenta que eso viene de problemas que los padres con los hijos, problemas de la infancia, problemas del esposo con la esposa. Amén. So we're here. Entonces estamos allí. But nobody's saying anything. Pero nadie dice nada. So I'm saying something. Y yo estoy diciendo algo. Houston, we have a problem. Tenemos un problema. Amen. We need to get the lunar explorer back to Earth here. Necesitamos traer el explorador lunar que vuelva a la Tierra. Amen. Amen. Verse 56. Now it says the delicate woman, refined woman. Ahora la mujer refinada. She's hostile towards the husband. Ella será hostil con su esposo. And towards the children. Y hasta sus hijos. Now I can guarantee you, I have prayed for hundreds, thousands of people. Y el pastor ha orado por miles de personas. That the mother, the father have been hostile to the child. Que la madre y el padre han sido hostiles con los hijos. Amen. Amen. What's wrong? Not supposed to. See, that's a curse. Pero eso es una maldición. No debería ser así. You understand? That's a curse. ¿Entienden? It's not supposed to be like that. Eso es una maldición. No debería ser así. You're supposed to love your children. Children are supposed to love you and obey you. Deberíamos amar a los hijos y que los hijos amaran a los padres. Amen. 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 The reason. La razón. That this is happening. Que esto está pasando. Is because. We're not serving the Lord. Es porque no estamos sirviendo al Señor. He said, "All these curses come because you don't serve the Lord with joy and a glad heart." Dice, todas estas maldiciones han llegado porque no has servido al Señor con alegría y con gozo en el corazón. We don't do that. We serve other gods. Cuando no lo hacemos así, entonces serviremos a otros dioses. And then when you serve another god, y cuando servimos a otros dioses, all the stuff comes. Entonces las cosas vienen. Into your marriage, into entran your al matrimonio de la familia. Your finances, a las finanzas. Your relationships, a las relaciones. Rejection, el rechazo. Fear of rejection, el temor al rechazo, el autorrechazo, odio hacia sí mismo, amargura. All these things, todas estas cosas, it's a curse. Son maldiciones. We're supposed to love God, love our neighbor, and love ourselves. Debemos amar a Dios, al prójimo, como a nosotros mismos. Well, we can't even love our children. What's pero si wrong? No podemos amar ni a nuestros hijos, entonces que está mala. Ni siquiera nos amamos a nosotros. Amen. Amen. There's got to be a way out. Tiene que haber una salida para esto. When you start serving, cuando tú comienzas a servir, las cosas cambian. I'm telling you, te digo, I didn't know this. Yo no sabía esto. And I've been in the gospel a long time. Y he estado en el evangelio por mucho tiempo. Being 50 years old by now. Teniendo 50 y pico de años ahora. I've been in this a long time. He estado muchos años en el ministerio. And
Ever since I started with the Lord, I started serving. Y desde que empezó con el Señor, el pastor ha estado sirviendo. I didn't know this. No sabía este principio. My wife served. La esposa también ha servido. God has blessed us. Y Dios los ha bendecido. We've had an abundance. Han tenido abundancia. God's given us a good life. Dios les ha dado una buena vida. Not without a few problems along the way. But, no sin problemas en el camino. But for the most part, it's been pretty good. Pero en la mayoría ha sido muy buena vida. Amen. Amen. And he has given me more than I ever deserved. Y él le ha dado al pastor más de lo que se merecía. But brother, it caught, you got to serve the Lord. Pero tienes que servir al Señor. I mean, you can serve the Lord. You can serve your way out of your problems. Tú puedes servir para salir de tus problemas. Because you want the Lord in your equation. Porque tú quieres que el Señor esté en tu ecuación. Amen. Amen. If you're not careful to observe the words of the law written in the book to fear this honored and awesome name, 58. Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro. See, that's why I had them saying our God's an awesome God. Por eso decimos nuestro Dios es un Dios maravilloso. I'm sorry, you know, I changed the songs on you today. El pastor cambió las canciones hoy. But our God's an awesome God. Pero nuestro Dios es un Dios maravilloso. Even his name is awesome. Aún su nombre es maravilloso. Why can we not serve an awesome God? ¿Cómo no podemos servirle a un Dios tan maravilloso? And we want to serve a stinking devil. Y queremos servirle al mugriento diablo. For the lack of all things. Para que nos falte todo. You know. Although those who were in my class remember the video we saw of the demon. Los que están en la clase recuerdan cuando el demonio se manifestó en el video. He said, I give you money, I give you power. Y le ofreció al pastor que le daría dinero, poder. I give you woman. Que le daría mujeres. I said, I got money, I got a woman. Y yo le dije, tengo plata y ya tengo una mujer. I got the power of God, I don't need. Tengo el poder de Dios, no te necesito. Amen. 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 Our God's an awesome God. Nuestro Dios es un Dios maravilloso y servimos al Señor. Amen. Amen. The Lord will bring back extraordinary plagues on you and your descendants. Y el Señor traerá plagas sobre ti y tu descendencia. Lasting plagues. Plagas permanentes. Miserable sickness, chronic enfermedades sickness. Malignas, duraderas. COVID-19. El COVID-19. I mean, look at this. Mira esto. We've never had something that hit the whole world nunca like this. Nunca tuvimos algo que afectó a todo el mundo como ahora. Where in the world did this? Why is this here? ¿Por qué está eso aquí? Amen. Amen. God's trying to wake up the church. Dios está tratando de despertar a la iglesia. And I'm trying to figure out what do we do to get out of this. Y estoy tratando de averiguar qué tenemos que hacer para salir de esto. Where have we missed it? ¿Qué es lo que hicimos mal? You know, if something's not working right, si algo no está trabajando bien, in the natural, en lo natural, don't you try to figure out why? No tratamos de averiguar por qué. If your water's leaking in the home, you don't go, well, the water's leaking. Hallelujah, praise the Lord. Si hay una fuga de agua en tu casa, no dices, ay, qué bueno que está liqueando, gloria a Dios. I just got to pay more money for my water. Voy a pagar más dinero por el agua. No, you go and you find out why is it leaking. No, tú vas a buscar por qué hay la fuga de agua. Not supposed to leak. No debería haber una fuga de agua. If you're not receiving what God says, you need to find out why. Y si no estás recibiendo lo que Dios ha dicho, debes averiguar por qué no lo estás recibiendo. And this is the reason. Y esa es la razón. Because we did not serve the Lord. Porque no le hemos servido al Señor. With a joy and a glad heart. Con alegría y gozo en el corazón. He delivered you and saved you to serve him. Él te liberó y te salvó para que le sirviéramos a él. He'll bring back on you all the diseases of Egypt. Y él traerá contra ti todas las enfermedades de Egipto. I don't know about you, but I don't want the diseases of Egypt. Yo no quiero las enfermedades de Egipto. You know what that means? ¿Sabes qué quiere decir eso? It means Egypt was full of sickness. Quiere decir que Egipto estaba lleno de enfermedades. You know why? ¿Sabes por qué? They served other gods. Porque servían a otros dioses. They had hundreds of gods. Tenían cientos de dioses. And their sickness and stuff was on them. Y las enfermedades estaban allí. He said, "I'll bring those back on you." Dice, traeré esas enfermedades contra ustedes. Every sickness and plague which is not written in the book. Toda enfermedad y toda dolencia que están escritas en el libro. I'll bring on you. Que no están escritas en el libro. We need to get to a place. Tenemos que llegar al punto. That one of two things. Una de las dos cosas. That either the sickness or the plague doesn't hit us. Que las enfermedades no nos tocan. Or if it does, it doesn't hurt us. O que si nos tocan, no nos hacen daño. We ought to get to that place. Tenemos que llegar a ese Man, punto. That, I want to get there. Yo quiero llegar allí. And you know, I've been pretty blessed most of my life. Y el pastor ha sido muy bendecido, casi no se enferma. I just get tired. Solamente se cansa. If I could get delivered from being tired. Y si fuera liberado del cansancio. But even when I'm tired, I got more energy than most people. Pero aun cuando está cansado tiene más energía que muchos otros. Amen. Amen. And I planted 75 plants yesterday. Y plantó 77 plantas ayer. And my wife thought I was doing so good, she brought about 40 more for me to plant.
Y la esposa dijo, ay, cómo lo estás haciendo de bien, y trajo 40 más para que la sembraran. I'm trying to redo our flower bed after the fire. Está tratando de reconstruir las plantas después de que el incendio. To plant them. Y trajo todas esas plantas para sembrarlas. I worked 9 hours planting plants. Y trabajó 9 horas sembrando plantas ayer. And when I got home Friday night, she had about 50. It looks like 40 or 50. Y cuando llegó ayer a la casa tenía como otras 40 más. You're doing such a good job. I'm going to give you some more work. Y le dijo, es tan buen trabajo has hecho que te voy a dar más para que siembres. I had to pray hard. Ya tuvo que el pastor orar mucho. I had to really pray. Tuvo que orar mucho. Lord, that woman you gave me. Señor, la mujer que me diste. Take her out of the garden. Sácala del jardín. Out of my flower bed. Sácala. Get her out of here, Lord. Planta del jardín. God, don't buy any more plants. Ya no compres más. Jesus, help me. Señor, ayúdame. Oh, my Lord. Ay, Señor. Verse 63. Verso 63. It will come about as the Lord delighted over you to prosper you. Así como Jehová gozaba en haceros bien y en multiplicaros, and to multiply you, y en multiplicarlos, he will delight over you to make you perish and destroy you. Así los arruinará y los destruirá. That's not fun. Eso no es divertido. Amen. Amen. So, like I said, this is the introduction, the bad and the ugly part. Esta es la introducción. I'll get to the good in a moment. De lo malo, de lo feo. It says in verse 64. You'll serve other gods. Y tú servirás a otros dioses. Wood and stone. De leña y de piedra. Some of you are serving your house. Algunos estamos sirviendo a nuestra casa. Because your house payment is too high. Porque el pago de la casa, la mortgage es muy alta. And you're serving the brick and the stone y and the wood in that house. Y estás sirviendo a la piedra y a los ladrillos de tu casa. Anybody know what I'm talking about? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Don't have to raise your hand. No tienen que levantar la mano. You may know what I'm talking about. Pero tal vez saben de qué estoy hablando. Amen. Amen. We have to be very careful here. Hay que tener cuidado. Or we can get out of the will of God. O si no nos saldremos de la voluntad de Dios. In the morning you say, I wish it was evening. Y en la mañana desearías que fuera la noche. You get up in the morning, oh God, I gotta go to work this morning. Y dices, hoy Señor, tengo que trabajar esta mañana. Lord, I wish it was evening. Señor, ojalá que fuera la noche. You get home. Y llegas a la casa. You got 100 plants to plant in the flower bed. Y tienes 100 plantas para sembrar. Lord, I wish it was morning. Y Señor, ojalá que fuera de mañana. So I go back to work and rest. Para ir al trabajo a descansar. And then in the morning. Y luego en la mañana. Oh God, I wish it was evening. Ojalá fuera por la noche. You know, you ever been like that? ¿Les ha pasado eso? You have. Sí, les ha pasado. Right? ¿Sí o no? Yeah. Oh Lord, I wish it was evening so that preacher would quit preaching. Señor, ojalá que el predicador terminara de predicar. So I go home and eat. Para que se fuera, irnos a la casa a comer. He said, because of the dread of your heart, which you dread, and for the sight of your eyes, which you see. Por el miedo en tu corazón, con que estarás amedrentado por lo que verán tus ojos. So you turn on the TV, do you see things that cause dread? Y cuando prendes la televisión, ves cosas que te dan miedo. Just watch the news. Mira las noticias. I mean, you go, God, I'm going to turn this off and go to sleep. Y tú dices, no, mejor apago esto y me voy a dormir. I mean, that's the way it is. Así es como es. The Lord will bring you back to Egypt in ships. Y el Señor te hará a volver a Egipto en naves. What does that mean? ¿Qué quiere decir? He delivered Israel out of Egypt. Él liberó a Israel de Egipto. He said, if you don't serve me, because that's why I brought you out. Dice, pero si no me sirves, porque para eso te saqué de Egipto. I'll take you right back to Egypt. Yo te voy a llevar de vuelta a Egipto, de donde saliste. Okay, so everybody out here. Entonces todos los que están aquí. Those of you that have been through deliverance, raise your hands. Los que han pasado por liberación, levanten la mano. Okay, the rest of you make an appointment. El resto hagan una cita. You've been delivered. Han sido liberados. You want to go back to Egypt? ¿Quieren volver a Egipto? Then go serve the Lord. O si no sirven al Señor, you gotta find your place of service. Tienen que encontrar su lugar donde servir al Señor. You'll go back to Egypt. De otro modo volverán a Egipto. Israel, when they wouldn't go into the promised land, what they want to do? Go back to Egypt. Israel, cuando no quiso entrar a la tierra prometida, querían volver a Egipto. And God killed the whole generation. Y Dios mató toda esa generación. He says, you will offer yourselves for sale to your enemies as male and female slaves. Dice, y serán vendidos a los enemigos por esclavos y esclavas. But no one will buy you. Y no habrá quien los compre. So that's the ugly. Esa es la parte mala. Okay. That's introduction for ugly. Now introduction for the good. Es la introducción de lo feo y lo desagradable. Are you tired of the ugly? Ya se cansaron de lo feo y de las maldiciones. Amen. Amen. The ugly and the bad. Lo feo y lo malo. Are you ready for the good? ¿Están listos para lo bueno? How many are ready for the good? ¿Cuántos están listos para lo bueno? All right.
So there's a bad, there's a good. Lo malo y lo bueno. So let's watch this. Entonces, vamos a ver esto. Mark 10:36. You got to understand, it's not about your position. Hay que entender que no se trata de posiciones. Or your title. O de títulos. It's not about being apostle, prophet, pastor, teacher, evangelist. It's no not about de your ser title. Profeta, apóstol, pastor, maestro, evangelista. No it's not about del título. Your position. No se trata de tu posición. It's about the heart of service. Es del corazón para servir. It has nothing to do with position. No tiene nada que ver con tu título. God doesn't look at position. Dios no mira los títulos. He looks at the heart of service. Él mira el corazón de servicio. Amen. Amen. Verse 36. Jesus said, "What do you want me to do for you?" Y Jesús les dijo, ¿qué quieren que haga? And they said, "Let us sit on your right hand and on your left." Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. That's James and John. They want to be on the right and left of Jesus. Esos son Juan y Santiago, querían estar a la izquierda y a la derecha de Jesús. And he said, "You don't know what you're asking." Y él les dijo, no sabes lo que pides. Can you take the baptism that I'm going to be baptized with? ¿Puedes tomar el bautizo con el que yo voy a ser bautizado? Can you drink the cup that I drink? ¿Puedes tomar la copa que yo voy a tomar? They said, yes. Ellos le dijeron sí. Like they had no idea what they were talking about. No tenían idea de qué estaban hablando. And he said, "The cup that I drink, you'll drink, and the baptism I'm baptized with, you'll be baptized." Y dice, con la copa que yo bebo y el bautizo que seréis bautizados, ustedes también serán bautizados. But to sit in that place of authority, that position that you desire. Pero sentarse en esa posición de autoridad que ustedes desean. On my right hand and my left hand. A mi mano derecha y mi mano izquierda. It's only for those to whom it's been prepared. Es solo para aquellos para quienes está preparado. He said, "I can't do that." Dice, yo no puedo hacer eso. And there's some people that are going to sit there, but I can't tell you that. Y hay gente que se va a sentar en esa posición, pero yo no puedo decírselos. And then he begins to explain to them how to be great. Y luego comienza a explicarles a ellos cómo ser grandes. He said, "You know those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and great men exercise authority over them." Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. He says, "But it's not going to be that way with you." Pero no será así con ustedes. So God's way of getting to the top. Pues la manera de Dios de que lleguemos a la cima is right the opposite of the world. Es lo opuesto de cómo funciona el mundo. You know how you get to the top? ¿Tú sabes cómo subes a la cima? You get to the top by serving everybody. Tú subes a la cima sirviéndole a todo el mundo. To get to the top, you go to the bottom. Para llegar a lo alto tienes que bajar a lo más bajo. I've told this before. I didn't know this back when I was going through this, but I see it now. El pastor no sabía esto cuando empezó el ministerio, pero ahora sí lo ve. Everything I ever did in my life, I started at the bottom. Todo lo que comenzó en su vida lo comenzó desde abajo. It's like the Lord never put me in the top position. He always put me on the bottom. El Señor nunca lo colocó en posiciones de arriba, siempre lo colocó abajo. I did not understand it in those days. Y el pastor no lo entendía en ese tiempo. But I understand it now. Pero ahora lo entiende. And usually this is the way God works with you. He puts you on the very bottom. Y usualmente así es como Dios trabaja con nosotros, nos comienza desde abajo. And I've told the story about my dad making me play basketball and I didn't know anything about it. Y el papá del pastor lo forzó a jugar basketball aunque él no sabía nada del basketball. I hated it. Y odiaba el basketball. And then I got a college scholarship to play y basketball. Luego recibió una beca para jugar basketball en el college. And got a lot of awards and things like that. Y ganó muchos trofeos. And when I went to work at TI, y cuando I started, fue a trabajar a Texas Instruments, I was the very bottom of the class. Estaba en el fondo de toda la carrera. And then before long I was a manager. Y en un tiempo corto ya era un manager. And this is a principle, y ese guys, es un principio that you got to get. Que tenemos que entender. Don't look for the top position. No busque las posiciones de altura. I'm telling you, it doesn't work that way. No funciona de esa manera. Amen. Amen. So because you have to learn to be the servant. Hay que aprender a ser siervos. And I see now when the Lord has blessed me, I didn't know before. Y ahora que el Señor ha bendecido al pastor, lo entiende, aunque al principio no lo but sabía. Now I see it. Pero ahora lo puede ver. Whoever wishes to be great will be your servant. What verse? 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Okay, so when Jesus says something, it becomes a law. Y cuando Jesús dice algo, se convierte en ley. You can write it down, it's a law. Puedes escribir lo que es una ley. The laws never fail, they always work. La ley nunca falla, siempre funcionan. If you want to be great in the kingdom, you've got to serve. Y si tú quieres ser grande en el reino, tienes que servir. That doesn't mean come to church. Eso no quiere decir venir a la iglesia. Sit on the pew. Y sentarte en las bancas. And listen to my great sermon. Y escuchar al gran sermón del pastor. That's not what it means. Eso no es lo que quiere decir. That's not serving the Lord. Eso no es servir al Señor. Amen. Amen. You have to serve. Tú tienes que servir. Means work. O sea, trabajar. Means work. Do sweat. Trabajo, sudor. 90% of inspiration is perspiration. El 90% de la inspiración es perspiración, sudor. I know that didn't translate in Spanish, but does it? 90% of inspiration is perspiration. Amen. 90% de la inspiración es perspiración, sudor. Three quarters. 90%. No, whoever, no, three quarters translates. Oh, three quarters translate. Oh. Whoever wishes to be first must be the slave of all. Y el que quiera ser el primero debe ser el siervo de los otros. I hear somebody say, "Yeah, I'm a slave in my own house, man." Y alguien dirá, sí, yo soy esclavo en mi casa. I wash the floors, I wash the sink, I wash the dishes. Lavo los pisos, lavo los platos, los seco, los coloco. Soy esclavo. Well, then you're first. Entonces tú eres primero, gloria a Dios. Amen. Amen. Is that right? ¿Es correcto? That's what he says. Eso es lo que dice. I mean, it's really important. Es importante. Is a slave of all. Es esclavo de todos, siervo de todos. Not just one or two people, everybody. No solamente de uno, de dos, sino de todos. How many of you feel like you're a slave? ¿Cuántos sienten que son como esclavos, siervos? All the women raise their hands. Las mujeres levantan la mano. Come here, I'm going to pray for you. Voy a orar por ti. No. I mean, sometimes you feel like that, right? A veces te sientes así. But serving is where the anointing is. Pero servir es donde viene la unción. Amen. Amen. And I'm going to get to why I say that. Y voy a explicarles por qué digo eso. So, to be close to Jesus, para estar cerca a Jesús, he's talking about, it's not about your position or your title. No se trata de la posición o del título. It's about your service. Sino de tu servicio. That's how you get. He said, wherever I am, there my servant will be. Dice, donde quiera que yo esté, estarán mis siervos. Wherever I am, donde quiera que yo esté, estarán mis siervos. He didn't say my church member. No dice los miembros de mi iglesia. He didn't say the preparing the way church person. No dice la gente que va preparando el camino. He didn't say the preparing the way translator. No dice el traductor de preparando el camino. Or the preparing the way pastor. O el pastor de preparando el camino. Wherever my servant, donde estar, my servant will be there. Donde estar mis siervos estarán conmigo. So the whole idea is about serving. Y la idea es servir. Anybody get this yet? ¿Entienden esto? Now you're going, this is not good news. Ahora estas no son buenas noticias. Well, just wait, I'm not through. Esperen que no he terminado. I'm gonna give to the good part. Voy a llegar a la parte buena. So Jesus is very clear about this. Entonces, Jesús es muy claro al respecto. Even the Son of Man, dice, aún el Hijo del Hombre, did not come to be served. No vino para ser servido. So if Jesus, si Jesús, did not come to earth to be served, no vino a la tierra para ser servido, why do we feel like everybody got to serve us? ¿Por qué sentimos nosotros que todos nos deben servir a nosotros? Well, they didn't do this. Pero no hicieron esto. They didn't do this for me. No hicieron lo otro. They didn't shine my boots today. No me limpiaron las botas. They didn't give me a kiss. No me dieron beso. They didn't say hi, hallelujah. Ni me saludaron, hi, aleluya. They just ignored me. Me ignoraron. How come they're not serving me? ¿Por qué no me están sirviendo? Amen. Amen. Jesus said, "I didn't come to be served. That's not why I'm here." Jesús dijo, "Yo no vine a ser servido." So if everybody got the place that they were serving, then we wouldn't have a problem in the church at all. Y si todo el mundo serviría, no tendríamos ningún problema en la iglesia. Because we'd be jumping all over one another to serve one another. Porque estaríamos chocándonos unos con otros queriendo servirnos. I mean, look for someone to serve and do it. Mira algo que pueda servir y hazlo. I'm very blessed. I have people come all the time and do things for me. El pastor I'm es muy blessed. Bendecido porque mucha gente hace cosas para él. God has been good. Dios ha sido muy bueno. We have a church
that is full of servants. Y tenemos una iglesia que está llena de servidores. This is not necessary for you. Realmente este mensaje no es tanto para ustedes. But it is to encourage you to keep doing it. Pero les animo a que sigan haciéndolo. Because if you go backwards, porque si se regresan, then you'll go back to Egypt. Entonces vuelven a Egipto. Because sometimes you get to serving, you get saying, "Well, all I do is serve." Porque a veces pensarás que todo lo que hago es servir. Nobody even recognizes. Y que me. Nadie lo reconoce. Nobody knows who I am. Que nadie sabe quién eres tú. I don't even get my name up on the screen. Que ni siquiera sacan tu nombre en la pantalla. I don't get any rewards. Que no reciben ninguna recompensa. I served the Lord about 20 years. El pastor sirvió al Señor por 20 años. Before anybody knew who I was. Sin que nadie supiera quién era él. Nobody knew. Nadie sabía anything about me. Nada acerca de él. And personally, I could care less if they did. Y personalmente no le interesaba. It was a lot safer back then. Estaba más seguro en ese entonces. Because now, when people know who you are, there's a great expectation. Porque ahora cuando la gente sabe quién es el pastor, esperan más de él. Amen. Amen. I mean, like I told the story when we went to Guatemala the last time. Como cuando fuimos a Guatemala la última vez. And they had the banner in Spanish. Había una pancarta. And I said, Eduardo, what does that say? Y el pastor me preguntó, Eduardo, ¿qué dice allí? He says, you're in trouble, pastor. Y le dije, pastor, estamos en problemas. You remember? Yes, sir. And he said, oh no. Y dice, pastor, ¿qué pasó? And I said, what does it say? ¿Qué dice ahí en la pancarta? It says, Pastor Terry Horn, Dallas, Texas. Pastor Terry Horn, Dallas, Texas. Signs, wonders, miracles. Señales, meligros, milagros, prodigios esta noche. I said, are you serious? Y en serio, eso es lo que dice, me preguntó. I'm going, oh Jesus. Y dije, ay Señor. I said, Lord, I sure hope you show Señor, up. Señor, ojalá que tú aparezcas esta noche. I'm gonna look really bad. Porque si no voy a lucir muy mal. I had my picture. Y estaba la foto del pastor. So I couldn't say this. No podía echarle la culpa al traductor. Say, this is Pastor Terry. Para decir que yo era el pastor Terry. I'm his translator. Es que el traductor no podía decir. And that is very scary. Y realmente da miedo. Amen. Amen. So and it says he came to serve and give his life. Dice que él vino para servir, now, para dar su vida. Luke 17:5. Ahora Lucas 17:5. See, you can't serve unless you give up your life. Tú no puedes servir a menos que entregues tu vida. You can't serve unless you give your life. No puedes servir si no entregas tu vida. Well, I want to do this. Yo quiero hacer esto. The Lord says, no, you're going to do that. Y el Señor te dice, no, haz lo otro. You have to give up your. Tú tienes your que life. Entregar tu vida. Brother, if you're going to be the Lord's servant, you got to si give up your life. Si tú vas a servir al Señor, tienes que entregarle su vida. And it doesn't matter what you want. No importa lo que tú quieras. Now that's not easy. Eso no es fácil. But you want to see God in your life. Pero tú quieres saber Dios en tu vida. No way. No hay otra manera. Just being a good Christian, good boy doesn't do it. Ser solamente buena gente, un buen cristiano no es suficiente. You cannot smoke, drink, cuss, chew. Puede que no bebas, no fumes, no maldigas. And still have curses on your life. Y sin embargo tengas maldiciones contra tu vida. Amen. Amen. Okay, so now let's get into the better. Pues entremos ahora en la mejor parte. I've preached this so many times, but now I finally got it. El pastor ha predicado estas escrituras muchas veces, pero ahora la entiende. I'm like the woman that's been married 5 times at the well. Es como la mujer que está se había casado 5 veces en el pozo. I give her credit; she kept trying. Man. La mujer siguió tratando 5 maridos. I mean, that woman was persistent. Esa mujer era persistente. I mean, there got to be somebody out there. Tiene que haber algún hombre bueno, you know. And then she 5 times, and finally she said, "Oh, I'm just going to live with a guy, man." Y después de casarse 5 veces, dijo, "Ahora vivo con este sin casarme." She was persistent, though. Fue muy persistente. La mujer. And Jesus showed up. Y Jesús apareció. Amen. Amén. So finally I'm getting this. Y finalmente el pastor está entendiendo lo que dice. Increase our faith. Le dice, aumentanos la fe. Me preach on that. El pastor ha predicado sobre eso. Now you're going to hear the revised version. Ahora van a ver la versión revisada. See, we see through a glass dimly. Vemos a veces a través de un vidrio veladamente. And we keep going till we get it. Y seguimos avanzando hasta que entendamos completamente. If you had faith like a mustard seed, you could say to the mulberry tree, be uprooted, planted in the sea, it would obey you. Y el Señor le dije que si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate, y él te obedecería. To have authority or spiritual authority. Para tener autoridad o autoridad espiritual requires faith. Requiere fe. To move the tree, we talked about it in my deliverance class. Para mover el árbol, como dijimos en la clase de liberación. You got to have authority to say to that spirit, move. Necesitas autoridad para decirle al árbol que se mueva. I want to say again. How many are going to the class? ¿Cuántos vinieron a la clase? I have 144 in that class. Hubo 140 en la clase del miércoles, del viernes. 140 personas. La mitad de la iglesia está en la clase. In the class.
Now, this is going to help you. Y esto les va a ayudar. Which of you, having a slave plowing or tending sheep, will say when he come in, "Come immediately and eat"? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, le dice, "Ven y come"? So this guy is working. O sea, ese hombre está trabajando in the field, en el campo, for the master, para el señor, doing manual labor, haciendo trabajo manual. But it's not the same thing as what the master is going to ask of him. Pero no es igual a lo que el señor le va a pedir que haga. Amen. Amen. And what you're going to see here, y lo que vas a ver aquí, faith works and serves before it eats. Es que el que sirve primero trabaja y luego come. A lot of Christians want to eat. Muchos cristianos quieren comer, but they don't serve. Pero no sirven. They don't work. No trabajan. Until you start working and serving, you don't get to eat. Hasta que tú trabajes y sirvas, no vas a comer. And the reason you don't get to eat, y la razón que no comes, is because you have to have faith, es que debes tener fe, to eat, para comer, to get increase, para que crezcas. Increase comes by faith. El crecer viene a través de la fe. And you're going to see in this parable, y vas a ver en esta parábola, faith increases, que la fe aumenta, by serving, cuando se sirve. A lot of people, there are so many books on faith. Hay muchos libros acerca de la fe. How many have read a book on how to get faith? ¿Cuántos han leído un libro acerca de cómo tener fe? I want more faith. Yo quiero más fe. Well, he answers it here y él very contesta simply. Aquí de una manera muy sencilla. We know faith comes by hearing, hearing by the word. La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Where does faith come from? ¿De dónde viene la fe? God gives us faith. Dios nos da la fe. But that's not enough. Pero eso no es suficiente. Because faith has to increase. Porque la fe tiene que crecer. You can have faith but not increase. Tú puedes tener fe pero no crece. Remember the guy with the talents? He didn't increase. El hombre de los talentos no creció. Your faith is supposed to increase. Tu fe debe crecer. You can't increase unless you sow. Y tú no puedes crecer a menos que siembres. You cannot increase without sowing no and planting. No puedes crecer sin plantar, sin how servir. How do you plant faith? ¿Y cómo es que tú plantas la fe? How do you sow it? ¿Cómo es que tú la siembras? He says, let me go to the next verse. He will not say to him, él no le dirá, prepare something for me to eat. Primero le dirá, prepárame algo para que yo coma. Clothe yourself, robes of righteousness. Vístete tú primero. Serve me. Sírveme a mí. While I eat and drink. Y yo hasta yo primero coma y beba. Afterwards, y después, you get to eat and drink. Tú comes y bebes. Some of you are saying, "I wish I could eat right now." Y algunos dirán, "Ojalá pudiera comer ahora mismo." I wish he would hurry up with that message so I can go eat. Ojalá el pastor acabara rápido para yo poder ir a comer. Well, once you serve the Lord, then you can go home and eat. Pero una vez que sirvas al Señor, puedes ir a la casa y comer. See, I don't eat on Sundays. El pastor no come los domingos. I scarf down a few gummies sometimes. Se come algunas gomitas por la mañana a veces. About 4 cups of coffee. Y como 4 tazas de café. But I don't eat on Sunday. Pero no desayuna. Except when Jesse brings me food from Rio Grande. Excepto cuando Jesse le trae comida del Río Grande. Then I eat. Entonces come. But typically he brings it too late and I pero can't have time to eat. La trae muy tarde y ya no hay tiempo de so comer. I take it home and eat afterwards. Entonces la lleva para la casa y la come en la casa. But anyway, thank you, Jesse. Pero gracias de todos modos, Jesse, eres un buen hombre. I eat when I get home. El pastor come cuando llega a la casa. And that's in the natural, right? Eso es natural. Serve me first. Es primero sírveme a mí. Let me eat. Déjame comer. Amen. Y'all get this? ¿Entienden esto? You need to tell your stomach to move. Dile a tu estómago que se mueva. From here to Eduardo. De aquí a Eduardo. Get out of here. Don't talk to me. Salte de ahí, no me hable de que tienes hambre. Amen. Amen. He said, "Serve me first, let me eat and then sírveme a mí que yo coma primero y luego tú puedes comer." Now, this is talking about faith. Está hablando de fe, ¿verdad? Your faith doesn't increase till you start serving. Tu fe no va a crecer hasta que empieces a servir. Amen. Amen. So this is a command. Este es un mandamiento. This is a command from the Lord. It's not a suggestion or an option. No es una recomendación o una opción, sino un mandamiento. You know what? You know what belongs to the slave, the servant? ¿Sabes lo que le pertenece al esclavo, el esclavo? Hay algo that God gives you and me que Dios te da a ti y a mí that belongs to us que nos pertenece a nosotros. Is our faith. Nuestra fe. It comes from the Lord. Viene del Señor. And what he gives you, he wants you to increase. Y lo que él te da quiere que tú lo hagas crecer. And if you don't increase your faith, he's going to come back wanting to know what happened. Y si tú no aumentas tu fe, él va a preguntarte qué pasó.
And if we don't serve, y si no servimos, God does not. You can't reap if you don't sow. Tú no puedes cosechar si no siembras. And when you serve, y cuando sirves, you're sowing faith. Tú estás sembrando para la fe. And what you're going to get back? ¿Y qué vas a recoger? An increase in faith. Un aumento en tu fe. This is why a lot of Christians sit here and they don't have one bit of faith. Por eso muchos cristianos se sientan aquí y no tienen nada de fe. Well, I read the word, but my faith is just not. Yo leí la palabra, pero mi fe no ha aumentado. But you're not serving. Porque no estás sirviendo. And God's not going to increase. Y Dios no te va a dar crecimiento. Yeah, I serve, but I don't like it. Sí, yo sirvo, pero no me gusta. You got to serve with joy and gladness. Hay que servirlo con gozo y alegría en el corazón. Amen. Amen. You got to say, Lord, I love it. Clean that toilet over there. Hay que decir, Señor, me encanta limpiar los baños. In the men's room. En el cuarto de los That's hombres. Worse. Eso es peor. Amen. Amen. You got to serve. Hay que servir. The faith increases. La fe aumenta. When we serve. Feed the Lord. Cuando servimos y alimentamos al Señor. Put everything of His first. Y colocamos todo que Él sea primero que todo. You're not going to receive an increase from the Lord. No vamos a recibir crecimiento de parte del Señor. Until you totally say, I'm going to serve you, Lord. Hasta que digamos, te vamos a servir, Señor. That's when things begin to happen in your Ahí life. Ahí es cuando God. Las cosas comienzan a pasar If en nuestra nothing's vida. Happening, si nada está pasando, you just look at your life. Tienes que mirar tu vida. And say, am I really serving the Lord? Y decir, ¿verdaderamente le estoy sirviendo al Señor? And am I doing it with joy and ¿Lo estoy haciendo con alegría y gozo? You can come to church your whole life and never get what I'm talking about. Tú puedes venir a la iglesia toda tu vida y no recibir lo que te estoy diciendo. You can be raised in church. Puedes ser criado en la iglesia. You can be baptized 15 times till you swim like a fish. Bautizado 15 veces hasta que nades como un pescado. Still not have an abundance and y todavía no tener abundancia ni crecimiento en tu fe. And I'm going to give you an example, one example in a moment. Un ejemplo. 1 Corinthians 3. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 6. I planted, yo planté, Apollos watered, Apolo regó, but God caused the growth. Pero Dios causa el crecimiento. So if you don't plant, entonces si tú no plantas, you don't water, y no riegas, how are you going to increase? ¿Cómo va el crecimiento? You hear me? ¿Me entiendes? You're not going to increase. Tú no vas a tener crecimiento. So you have to plant the faith. Tienes que primero que plantar la fe. For it to grow, that's what he's talking para about. Que crezca, eso es lo que está hablando. And you plant it by serving. Y tú plantas cuando sirves. And you know, I never understood when I'm learning these things now as I'm preaching. Y el pastor está aprendiendo más ahora que está predicando. And as I'm studying. Y cuando está estudiando. For 20 years, I never cast out one demon. Por 20 años nunca había sacado un solo demonio. And never saw anybody healed. Ni había visto a nadie sanado. I didn't see squat. No vio nada. I was getting a little anybody ever got discouraged about that? ¿Alguien se ha desanimado un punto cuando no ve que nada pasa? I mean it's like, why am I not doing the stuff in the Jesus stuff? Y le preguntaba, Señor, ¿por qué no estoy haciendo lo que dice la Biblia? I want to cast out the demons and heal the sick, raise the dead. Yo quiero sacar fuera demonios, sanar los enfermos, levantar a los muertos. How come I'm not doing it? ¿Por qué no puedo hacerlo? And then one day a demon shows up at my house. Y un día apareció un endemoniado a la casa del pastor. After I got it out of my wife. Y después de que le había sacado uno a la esposa del pastor. I'm sorry, honey. It's true, isn't it? Es verdad. Is it true? Es verdad. Raise your hand if it's true. Levante la mano si es verdad. Okay. After the demon showed up at my house. Después de que apareció un demonio en la casa del pastor. And I cast it out. Y el pastor lo expulsó. I still didn't see any more. No volvió a ver nada más de liberación. Until one day. Hasta que un día. The devil showed up. El diablo apareció. That was 23 years ago. Fue hace 23 años. And I started seeing everything. Y comenzó viendo todo. And I've thought about what. I never did understand why. Y no había entendido now, por qué se demoró tanto. Now I know. Pero ahora ya sabe por qué. Because when I got saved, I started teaching third grade boys Sunday school. Porque cuando fue salvo empezó a enseñar en la escuela dominical. And then I did a youth cell group. Y luego enseñó en grupos de células de jóvenes. I went from third grade to kindergarten. I got demoted. Pasó de tercer grado hasta kindergarten. Lo rebajaron. I taught kindergarten. Man, if you can teach kindergarten, you can teach anybody. Si tú puedes enseñar niños de kindergarten, puedes Man. Enseñar a cualquiera. Praise the Lord for you teachers that teach kindergarten. Gloria a Dios That's a tough. Los maestros que enseñan en kindergarten, que es muy difícil. You know, and I had a youth group. Y había un grupo de jóvenes. Had an adult group. Un grupo de adultos. That's worse than kindergarten. Es peor que los de kinder, los adultos. No. And I mean, I served
well, the whole time. Y sirvió todo el tiempo. And then I got discouraged with church and said, "Hasta la vista." Y luego se desanimó de la iglesia y se fue. How many ever got discouraged with church? ¿Cuántos se han desanimado de la iglesia? How many got discouraged with this church? ¿Cuántos han desanimado de esta iglesia? No, don't do that. No digan nada. Don't do that. So I left for 10 years. Entonces se fue de la iglesia por 10 años. But I still see, I still served. Pero seguía sirviendo. I was teaching. I had a home church. Y enseñaba en tu casa, estudios bíblicos. And then one day during it, the devil shows up. Y un día el diablo apareció de nuevo. And now I know why the Lord gave me faith for deliverance. Y ahora el pastor sabe por qué el Señor le dio fe para la liberación. Because I continued to serve when nobody even knew anything about me or who I was. I was just doing what I needed to do. Porque siguió sirviendo en lo incógnito cuando nadie sabía nada acerca de él. Amen. Amen. And then the Lord decided after 20 years. Y el Señor decidió después de 20 años. I'm going to start doing things. Que iba a empezar a moverse. That's the way it works. Así es como funciona. But if I hadn't been serving, I guarantee Pero I wouldn't si no be here hubiera right estado now. Sirviendo no estaría aquí hoy. ¿Están entendiendo? Really, I'm trying to help you Estoy guys. Tratando de ayudarles. That's why I'm here. Para eso estoy aquí. I'm not here for myself. I'm here to help you. No estoy aquí para mí mismo, sino para ayudarles, dice el pastor. Neither one who plants or one who waters is anything. What verse? The next one, 7. 7. Ni el que plantó es algo ni el que riega. That means you and I are a zero. O sea que tú y yo somos un cero. We're nothing. No somos nada. Because you can't make anything grow. Porque no podemos hacer que nada crezca. You put the seed in the ground, but you don't make it grow. The Colocamos la semilla grow. En la tierra, pero no podemos hacer the que Lord la semilla crezca. Grow. El Señor es el que da el crecimiento. You don't increase your faith, the Lord increases your faith. Nosotros no aumentamos la fe, es el Señor el que nos aumenta la fe. God causes the growth. Dios crea el crecimiento. If anything in your life increases, because God increases. Y si algo tiene crecimiento es porque Dios lo da. And not because you know what you're doing. Y Say it again. Not because you know what you're no doing. Porque sepamos lo que estamos haciendo. It's not because you're a good guy. No es porque seamos buena gente. You put his principles into place, he will cause increase. Colocamos sus principios a actuar y él causa que la gracia funcione. He said, but it's God who causes the growth. Dice, sino que es Dios el que da el crecimiento. Well, how are you going to grow? Entonces, ¿cómo vas a crecer? If you don't plant. Si tú no plantas. How are you going to increase? ¿Cómo vas a crecer? In faith. En fe. If you don't know how to plant faith. Si no sabes cómo plantar la fe. Everybody understand? ¿Entienden? How do you plant faith? ¿Cómo plantas la fe? By serving. Sirviendo. I never understood. I see it. Yo nunca lo había entendido. Let's ahora lo veo. What do you get to see the example here in a second? Vamos a ver el ejemplo aquí en un momento. He who plants and he who waters are one. El que planta y el que riega es uno. But each will receive his own reward. Pero cada uno recibirá su recompensa. According to his own labor. Conforme a su propia labor. That's called work. Eso se llama trabajo. That's called perspiration. Eso se llama sudor. That's called sweat. Eso se llama sudor. That's called serve. Eso se llama servir. You don't increase in faith until you sweat, brother. Tú no creces la fe hasta que no sudes. It's sweat, blood, and tears. Hay que sudar. Or blood, sweat, and tears, whichever way that name goes. Sudor y lágrimas de sangre. Amen. Amen. Jesus sweat blood and he cried tears. Jesús sudó el sudor y lloró lágrimas de sangre. He planted a lot of faith. Él plantó mucha fe. And he reaped a lot, didn't he? Y cosechó mucho. He served and look at the faith he él had. Él sirvió y mire la fe que él tiene. Did he say, "I came to serve"? Él dijo que vino a servir. Did he have great faith? Él tuvo gran fe. He didn't do anything until he was 30 years old. Él no hizo nada hasta que tenía 30 años de edad. Did he? ¿O sí? Was he serving? ¿Estaba sirviendo? I don't know, maybe. Tal vez. At the age of 30, he started serving. A los 30 empezó a servir. We know that for sure. Sabemos eso de seguro. Look at everything he did. Y mira todo lo que él hizo. Serving is a form of sowing the seed. Servir es una forma de sembrar y de cosechar. But it's important to sow it in love and joy and a glad heart. Pero es importante servirlo con gozo y alegría de corazón. That's how you water the seed. Así es como tú riegas la semilla. When you plant seed, you have to water it a lot. Cuando plantas una semilla hay que echarle mucha agua. And the Lord just showed me. Y el Señor me mostró. The joy and the glad heart. Que el gozo y alegría del corazón. That's how you water the seed. Así es como tú riegas la semilla. Amen. Amen. That's how you water the seed. Así es como tú riegas la semilla. And it begins to grow. Y comienza a crecer. Amen. Amen. Back to
Lucas 17:9. He doesn't thank the slave. Remember, I want you to remember that right there. Recuerda, él no le agradece al esclavo. Because I'm about to get into the message. Okay? Porque ya va a entrar al mensaje. Remember that, and I'm going to get into the message. Recuérdate de esto para entrar al mensaje. He does not thank the slave. Él no le da gracias al siervo. Because he did the things which were commanded, does he? Porque él hizo lo que le había mandado. Guess what? ¿Y sabes qué? Don't expect the Lord to pat you on the back every time you cast out a demon. No espere que el Señor te felicite en la espalda cada vez que saques un demonio. Every time you preach a sermon. O cada que predicas un sermón. Every time you give a dollar in offering. O cada vez que das un dólar en la ofrenda. Every time you lead worship. O cada que lideras la alabanza. Every time you do a meeting. O cada vez que haces una reunión. Don't expect the Lord to come pat you on the back. No esperes que el Señor te felicite en la espalda. It's a command to do. Porque es un mandamiento. We haven't done anything. No hemos hecho nada. Amen. Amen. Let's get over this stuff. Dejemos eso atrás. Just do it. I don't look for a pat on the back. Yo no busco que me esté felicitando el Señor. This is what I'm supposed to do. Eso es lo que tengo que hacer. Amen. Amen. This is the mentality. Esa es la mentalidad. He didn't thank him. Él no le agradece. Because he did what was commanded. Porque hizo lo que se le ordenó. Amen. Amen. It's our job, our duty. Es nuestro trabajo y responsabilidad. Now then, look at the example. Ahora mira el ejemplo. Here you're going to see the message. Aquí van a ver el mensaje en acción. Amen. Amen. This is going to summarize what I've been saying. Esto va a resumir lo que les he estado diciendo. You all ready for this? ¿Están listos para esto? Okay, come back next week. We'll venga la próxima semana. No, continuará. I'm going to let you take this home with you. Voy a dejar que se lleven esto a la casa. You can chew on it tonight. Para que lo digieran. With your wife. Con su esposa, your husband, su esposo, sit there and chew on this a little se bit, sienten y lo digieran until you digest it all hasta que lo digieran completamente into your little old spirit. En su espíritu. 1 Kings 17:2. Primera de Reyes 17:2. The word of the Lord came to Elijah saying, vino la palabra del Señor a Elías diciéndole, go away from here eastward. 17:2. 1 Kings 17:2. Vino a él la palabra de Jehová diciéndole, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Hide yourself by the brook Cherith. Y escóndete en el arroyo de Kerit. Which is east of the Jordan. Que está al frente del Jordán. Now there's a famine, 3.5-year famine that Elijah brought on the land. Había una hambruna de 3 años y medio que Elías había traído sobre la tierra. And the Lord says, go into hiding where this brook is. Y el Señor le dice que se esconda donde está ese arroyo. This, God hides the Elijahs. Dios esconde a los Elías. For a reason. Por una razón. In the last days, Elijah is going to come. En los últimos días, Elías va a volver. The Elijahs hide. Elías esconde. While God's preparing them. Mientras Dios los está preparando. And while He's preparing the people. Y está preparando a la gente. That He's going to go to. A la cual él va a ir. Now we have preached this. And this is where I'm going. This is the message. Y el pastor ha predicado esto, pero ahora va a ir al mensaje. This year, este año, God says a year of restoration. Dios ha dicho que es el año de restauración. And new beginnings. Y de un nuevo comienzo. Elijah comes to bring restoration. Elías viene a traer restauración. And when restoration comes, there's a new beginning. Y cuando that happens. Viene restauración, hay un nuevo comienzo. That's why you can't get a new beginning sometimes because restoration hasn't come. Por eso no puedes haber un nuevo comienzo porque no ha venido la restauración. So now I'm talking about the spirit of Elijah. Ahora estamos hablando del espíritu de Elías. New beginnings. Un nuevo comienzo. Restoration. Restauración. And how it works. Y cómo es que esto funciona. Elijah, Elías, does not come, no viene, to every widow, a todas las viudas. He doesn't come to every. Él no viene a todas las viudas. The spirit of Elijah doesn't come to every. El espíritu de Elías no viene a cada iglesia. He only comes to certain ones. Solamente viene a algunas. And when Jesus told the Pharisees that, they got really upset. Y cuando Jesús le dijo eso a los fariseos, ellos se enojaron. Are you with me so far? ¿Están entendiendo? It shall be that you will drink of the brook, and I have commanded the ravens to provide for you there. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Can you imagine the little crows all lined up? Puedes imaginarte los cuervos ahí en fila. Jesus going, okay, listen, Mr. Crow. Diciendo, escucha, señor cuervo. I command you. Te ordeno to go get the meat and the bread. You take that. Que vayas a traer la comida y el pan. To my servant Elijah. Y se la lleves a mi siervo Elías. How do the crows know where the meat is? ¿Cómo saben los cuervos dónde estaba la comida? There's a famine in the land. Había hambre en toda la tierra. How do they know where the bread is? ¿Cómo sabían dónde estaba el pan? The meat.
La comida, la carne. They found my eggs. Ellos encontraron los huevos de las gallinas del pastor. Remember I told you last week? ¿Recuerda que lo dije la semana pasada? The crows came to my back porch. Los cuervos vinieron a su porche. Took my eggs. Se le comieron los huevos de la gallina del pastor. I was mowing yesterday, I found them all over the y ahora encontró los cascarones en todo el jardín. How did they know those eggs? ¿Cómo sabían que esos huevos estaban allí? Can you smell an egg? ¿Tú puedes oler el olor de los huevos a distancia? How did they know? ¿Cómo sabían los cuervos? I don't know. No sabe el pastor. But here, pero aquí, he tells the ravens, you're él le dice go a los cuervos this. Que van a ir a alimentar a Elías. I don't want a bird getting my reward, okay? Yo no quiero que los pájaros se coman la recompensa. There's going to be birds going to get more rewards than most Christians. Porque van a haber pájaros que reciben más recompensa que muchos cristianos. I mean, even the bird does what God tells him. Aún los pájaros obedecen lo que Dios les dice. Can you? I mean, think about. He commanded the bird. Él le ordenó a las aves to go feed Elijah. Que fueran a alimentar a Elías. Man, that ought to give us hope in the last days here. Eso debería darnos esperanza en los últimos días. Wouldn't it be great for birds to show up your house with food? ¿No sería bueno que las aves vinieran a nuestra casa trayéndonos comida? They may come to your house with one of my eggs. Tal vez vienen a la casa del pastor con uno de los huevos de sus gallinas. If they do, give it back, okay? Y si lo hace así, devuélvaselo al pastor. You can have it. No, pueden conservarlo. So he went and did according to the word of the Lord. Y entonces él fue y hizo según la palabra del Señor. He lived by the brook Cherith. Él estuvo por el arroyo Kerit. Cherith means to cut down. Y Kerit quiere decir cortar. Cut off. Cortar. It's a place of becoming, getting low. Es un lugar de descender. Place of being humble. De ser humilde. God wants to take everybody to the brook Cherith so he can humble us and Dios quiere us que down. Todos vamos al arroyo de Kerit para que seamos humildes. That's the place that Elijah went to. Ese es el lugar a donde fue Elías. It's a place of decrease. Es el lugar de disminuir. God told John the Baptist, or John said, "I got to decrease so he can increase." Dios le dijo a Juan que él tenía que disminuir, que Juan disminuía para que el Señor creciera. How does faith increase? ¿Cómo es que aumenta? You decrease. Tú disminuyes primero. How do you decrease? ¿Cómo disminuyes? You serve. Tú sirves. Amen. Amen. How many get this? ¿Cuánto lo entienden? Increase, decrease comes before increase. Disminuir viene antes de crecer. The ravens brought him bread and meat in the morning, bread and meat in the evening. He would drink from the brook. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. After a while, the brook dried up. Y después de un tiempo se secó el arroyo. Because there was no rain. Porque no había llovido sobre la tierra. See, the Lord takes us a step at a time. El Señor nos lleva un paso a la vez. He does not give you two steps. Él no te da dos pasos. He doesn't give you the Texas two-step. Él no te da dos pasos como it's en el baile one texano. Step at a time. Es un paso cada vez. You do that, then he give you the next y cuando one. Das el primer paso, él te da el siguiente. Those of you that are wanting to see the whole plan, stop. Los que quieren ver todo el plan de Dios, no lo esperen. If you saw it, you wouldn't like it. Porque si lo viera, no te gustaría. He's going to give you one step at a time. Él te va a dar un paso cada vez. And if you don't do that, you're not going to get the next one. Y si no das el primer paso, no te va a dar el siguiente. The word of the Lord then came to him. Y vino luego la palabra de Dios a él. So you see, the Lord is taking care of Elijah. Es que el Señor está cuidando a Elías. He's going to use Elijah va a usar a Elías to take care of the widow. Para que cuide a la viuda. Look what he says. Mira lo que dice. Arise. Levántate. Go to Zarephath. Vete a Zarepta, which belongs to Sidon. De Sidón. Stay there. Y mora allí. I've commanded a widow. Yo le he ordenado a una viuda. There. Allá. To provide for you. Que te sustente. There were many widows in Israel. Había muchas viudas en Israel. But Elijah only went to one. Pero Elías solamente fue a una. See, like I was thinking about this about single moms. Como las madres solteras. The spirit of Elijah. El espíritu de Elías wants to come to the single moms. Quiere venir a las madres solteras. Amen. Amen. Those of you that are single moms. Las que son madres solteras. You need the spirit of Elijah to show up. Necesitan que el espíritu de Elías aparezca. You don't have a husband. Tú no tienes esposo. And you struggle for provision. Y batallas para la provisión. But I guarantee if you get this principle, some of you single moms get this principle. Pero algunas de las mamás solteras si entienden este principio, and God's going to bless you. Dios les va a bendecir. If you can listen.
y escuchan. And you don't have to be a single mom. You can be a mom or a not a mom. Y puedes ser mamá soltera, puedes ser no mamá o puedes estar casada. But watch this principle. Pero mira este principio. I've commanded a widow to provide for you. Yo le ordené a una viuda que te sustente. God provided for Elijah himself with a bird. Dios proveyó a Elías, Dios mismo, a través de los pájaros. But sometimes he uses you to provide. Pero a veces te usa a ti para proveer. Amen. Amen. He can do a miracle, but most times he uses somebody. Él puede hacer un milagro, pero usualmente usa a alguien. He said, "I've commanded this woman to provide for you." Yo le he ordenado a esa viuda que provea para ti. He commanded the birds to provide for him. Él ordenó a los pájaros que proveyeran para Elías. You get the spirit of Elijah on you, you're going to have provision. Pero si tenemos el espíritu de Elías, tendremos provisión. I believe the last days we're supposed to have the spirit of Elijah on the church. Y creo que en los últimos días necesitamos tener el espíritu de Elías sobre la iglesia. That means God's going to. There's going to be provision. O sea que va a haber provisión. And you're going to bring provision. Y tú vas a traer provisión. Ambas cosas. Don't fear. No temas. Zarephath. Zarepta. He said, "I'm going to send you." He was at the cut low place. Él estaba en la parte más baja. Now he's at the refining, testing place. Y ahora lo manda al lugar de refinamiento. Now I'm going to send you to refine and be refined. Y te voy a mandar para que refines y seas refinado. See, that's where the spirit of Elijah goes. Ahí donde va el espíritu de Elías. And he's going to a widow. Y va a una viuda. Amen. The word Sidon, you know what it means? La palabra Sidón, ¿sabes qué quiere decir? It means to obtain food or provision. Quiere decir obtener comida o provisión. To catch men. To catch fish. Para agarrar pescados. So Zarephath, entonces, is where you get the spirit of Elijah. Zarepta es donde recibes el espíritu de Elías. Working in your life. Que trabaja en tu vida. It's a place of provision. Es un lugar de provisión. It's a place where you get tested. Es un lugar donde eres probado. God will test your faith. Dios prueba tu fe. The testing of your faith is more precious than gold. La prueba de tu fe es más preciosa que el oro. So if this is a place of testing, it's going to test her faith, right? Y si ese es un lugar de prueba, va a probar tu fe, ¿verdad? Spirit of Elijah comes to test your faith. El espíritu de Elías viene a probar tu fe. You pass the test, you get the provision. Y si tú pasas la prueba, recibes la provisión. And then your faith increases. Y tu fe aumenta. Amen. Amen. Watch. Mira. He arose. Y se levantó. And went to Zarephath. Y se fue a Zarepta. He came to the city. Y vino a la ciudad. A widow was gathering sticks. Y una mujer viuda estaba recogiendo so leña. She's out working so she can feed herself. Estaba trabajando para alimentarse a sí misma. And Elijah calls to her. Y él la llamó. Said, "Give me a jar of water." Y le dijo, "Dame un poco de agua." "Bring me a jar of water." "Dame un vaso de agua." "That I can drink." "Para que yo beba." And it's like, who does that guy think he is telling me what? Y la mujer pensaría, este quién es que me está mandando. Don't tell me to go get your water. Get no yourself. Me digas que te vaya a traer agua. Consíguela tú mismo. I mean, the prophet's kind of, you know, he's a little different. Los profetas son un poco diferentes. Go give me a glass of water, woman. Tráeme un vaso de agua, mujer. Yes, sir. Okay. Sí, señor. Whatever you say. Lo que tú digas. So the Lord's allowed the spirit of Elijah to come to meet the need of this woman. Y el Señor ha permitido que el espíritu de Elías vaya a suplir las necesidades de But esa mujer. She has to do something first. Pero ella tuvo que hacer algo primero. Before she can eat. Antes de que ella pudiera comer. This is amazing. Esto es increíble. She said, "As the Lord lives." Dice, "Vive el Señor." Wait a minute, verse 11. Versículo 11. As she is going, he said, "Bring me a piece of bread in your hand." Y cuando ella fue para traérsela, él le dijo, "Tráeme también un bocado de pan." While you're at it there, would you please bring me some bread? O sea, además, tráeme un pedazo de pan. Gluten free, preferably. Que no tenga gluten, gluten free, gloria a Dios. Eduardo's coming. Eduardo viene. He's only gluten free. Y él solamente come pan sin gluten. So bring me some bread. Tráeme un pan. In your hand. En tu mano. When I read that, I said, "Why did he say that?" ¿Por qué dice eso? If you were telling somebody to bring bread, how would you say it? Si tú le dices a alguien que tal que traiga pan, how ¿cómo se lo dices? On a plate. En un plato. Or just bring me bread. O tráeme pan. I would say, "Bring me bread in your hand." Yo no le diría tráeme pan en tu mano. It's like you're supposed to bring it on your foot. Why would you say bring it in your hand? Se lo va a traer con el pie, ¿o qué? Pues lo va a traer con la mano. It's like one of those obvious things. What do you mean? Son esas cosas que son obvias. ¿Por qué se lo dice? And I thought,
Who's going to sit on the left hand and the right hand of the Lord? Y pensé, ¿quién se va a sentar a la izquierda o a la derecha del Señor? Those who serve the Lord. Aquellos que sirven al Señor. That's what he was saying back then. Eso es lo que él estaba diciendo allí. Amen. Bring it to me in your hand. Tráemelo a ti en tu mano. Well, she says, as the Lord live, I don't have any bread. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. I have a handful of flour. Solamente un puñado de harina. And a little oil in a jar. Y un poco de aceite en una vasija. I'm gonna gather a few sticks. Y ahora estaba recogiendo leña. I can go and prepare for me and my son that we can eat and we can die. Para prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. So she is, this is her last food. Esta era la última comida. She's que tenía, era viuda. She has an orphan. Tenía un hijo huérfano. Amen. Amen. That's who God visits in the last days. A estos son los que Dios va a visitar en los últimos días. Amen. Amen. Those that have a need. Los que tienen necesidad. She had no husband to provide. No tenía esposo que le proveyera. Elijah said. Y Elías le dijo. Don't fear. No temas. Do as you have said. Haz como te dije. But make me a little bread cake from it first. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Does this sound familiar to the parable we read? Esto se parece a la parábola que leímos. Feed me first. Aliméntame a mí primero. And afterwards, y después, you can eat. Podrás comer tú. That's the same thing Jesus told about. Es lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos. About increase our faith. Acerca de cómo aumentar la fe. Exactly the same thing. Es lo mismo que Jesús les dijo. He said, feed me first. Le dijo, aliméntame primero. He represents the Lord. Y él representaba al Señor. Serve me first. Sírveme primero a mí. After you do that, después de que hagas eso, I'll let you eat. Yo dejaré que tú comas. Now, is this your last meal? Ahora, si esta es tu última comida, tu última cena, I mean, you're not one to give it to somebody else. Tú no se la vas a dar a otro. You have to, for her to do that, para que ella hiciera eso, she has to put Elijah ahead of herself. Tenía que poner a Elías antes que a ella. And she probably knows that this is a prophet. Y tal vez ella sabía que ese era un profeta. So she's putting God in front of her. Les colocaba a Dios primero que a ella. Even at the risk of dying, aún a riesgo de morirse, she was willing to serve. Estaba dispuesta a servir. How many people are willing to serve at the risk of dying? ¿Cuánta gente está dispuesta a morir con riesgo de que se mueran? You know. And he says, "Feed me first." Y él dice, "Aliméntame primero a mí." Then afterwards you can eat. Y después tú podrás comer. Well, she's got to be thinking, "There's not any more food." Ella pensará, pero bueno, después no va a quedar comida. I don't have anything left. No va a quedar nada. How many ever got to the place you didn't have anything left? ¿Cuántos han llegado al punto en que no les va a quedar nada? Wondering, where's my next thing coming from, you know? ¿De dónde viene lo siguiente que pueda comer? So this woman, she's got to have some faith. Esa mujer debía tener fe. Right? Correcto. Is her faith getting ready to increase? Su fe estaba a punto de aumentar. How is it going to increase? ¿Cómo es que va a aumentar? By serving him first. Sirviéndole primero al profeta. If she had eaten that thing herself, si ella se hubiera comido eso ella misma, you know what would have happened? ¿Sabes qué hubiera pasado? She'd have died. Se hubiera muerto. You know what happens to most of us? ¿Sabes qué pasa con la mayoría de nosotros? We eat first and then give the Lord the leftovers. Comemos primero y luego le damos lo que sobra al Señor. God doesn't like leftovers. A Dios no le gusta los sobrados. He gives us leftovers. Él nos da lo que sobra. Which is more than what we started with. Que es más de lo que empezamos. But if you give him leftovers, pero si tú le das a él lo que and sobra, you eat first, y tú comes primero, you don't get anything back. Tú no recibes nada. That's why a lot of Christians don't get anything back. Por eso muchos cristianos no reciben nada. I'm going to eat first. Voy a comer primero yo. And I'm preaching to myself, okay? Y el pastor está predicando para sí mismo. Am I preaching to anybody else out there? Antes que a todos. Anybody else hearing this? ¿Alguien está entendiendo? Amen. Amen. Then you can eat. Luego podrás comer. For yourself and your son. Para ti y tu hijo. Serve me first. Primero sírveme a mí. Faith is going to increase. La fe va a aumentar. And when that increases, y cuando la fe aumenta, you know what's going to increase? ¿Sabes qué va a aumentar? The oil and the flour. La harina y el aceite. Man. That's how you get increase. Así es como tú creces. Through faith. A través de la fe. That's how you serve the Lord. In abundance for all, that's increase. Le sirves al Señor y viene la abundancia. You want to start seeing increase? ¿Quieres comenzar a ver crecimiento? You want to start increasing in faith and authority? ¿Quieres comenzar a aumentar tu fe y tu autoridad y tengas en abundancia? You want your family back in order? ¿Quieres que tu familia esté en orden? Start serving the Lord. Comienza a servir al Señor. I mean, serve the Lord. Do something. Sirve al Señor, haz algo.
For many people come to my office, I say, "What are you doing? Nothing. Get up. You're going to do something." Y mucha gente el pastor le dice que comience a hacer algo cuando viene a la oficina, que por lo menos le traigan agua al pastor. I've watched people serve them their marriage back into good standing. Good work. Y he visto el pastor la gente que sirve y que pone su matrimonio en orden. I've seen people serve and their family come back in order. He visto gente que empieza a servir y su familia se pone en orden. They didn't do one thing other than just get delivered and serve. Solamente han hecho servir y comienza a cambiar las cosas. And then you look and go, what happened? Y te preguntas qué pasó. I thought you were getting a divorce. Pensé que te ibas a divorciar. Oh, we actually love each other. Bueno, ya nos amamos otra vez. Praise the Lord. Gloria a Dios. Amen. Clap. Amen. Give the Lord a good hand. Because see, when you serve, faith increases, and then other things start increasing. Porque cuando tú sirves, la fe aumenta y las otras cosas comienzan a crecer. You might even find out you love that old rascal over there. Y tal vez puedes encontrar que amas a tu cónyuge. And he might find out, I love that woman you gave me. Y tal vez él encuentre que él ama a la cónyuge que eres tú. Even though she bought 30 more plants to plant. Aunque trajo 40 plantas más para que sembrara. No more plants. Ya no más plantas, por favor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. He may send a worm like he did to Jonah and cut down the plants. Porque tal vez mande un gusano y se come las plantas. Okay. We'll see. Bueno, vamos a ver. We'll see. Vamos a ver. So God's way of providing is a little different than ours. La manera como Dios provee es diferente a la nuestra. Amen. Amen. So she's got to activate her faith here. Ella va a activar su fe. Thus says the Lord. Así dice el Señor. The bowl of flour will not be exhausted, nor the jar of oil be empty until the day the Lord sends rain. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. The spirit of Elijah el espíritu de Elías is provisional. Es provisión. When Elijah comes, he brings provision. Cuando Elías viene, trae provisión. Amen. Amen. To increase, okay, this is the year of restoration and new beginning. Este es el año de restauración y de nuevos comienzos. It is. Trust me. Créelo. It is. Es. It's the days of, and I see now, that's the days of Elijah. Estos son los días de Elías. He restores. Él restaura. And he increases. Y él trae crecimiento. And you get a new beginning. Y tenemos un nuevo comienzo. Because, you know what God does? Porque sabe lo que Dios hace. He removes the old. Él quita lo viejo and brings in the new. Y trae lo nuevo. Because he starts blessing you so porque much él comienza bendiciéndote tanto that you got to get rid of the old and que tienes que sacar lo viejo para recibir lo nuevo. When restoration comes, there comes a new beginning. Cuando la restauración viene, viene un nuevo comienzo. God took away my old house. Dios se llevó la casa vieja del pastor. He burned it down. La quemó. He gave me a new one. Y le dio una casa he took nueva. Away my old boots. Le quitó las botas viejas. Gave me new boots. Y le dio botas nuevas. He took away everything I had and le now quitó I got new todo stuff. Lo que tenía, ahora tiene cosas nuevas. Amen. Amen. I moved in October last year. Él se movió en octubre del año pasado. And now it's a new beginning. Y ahora es un nuevo comienzo. That's why I'm planting all those plants. Por eso está plantando todas esas matas. I have a new flower bed. Arreglando el jardín. Same wife. La misma esposa. Same husband. El mismo esposo. The new beginning. Pero un nuevo comienzo. Restoration. Restauración. Here Elijah has come. El espíritu de Elías ha venido. With fire. Con fuego. Amen. Amen. And what do you do? ¿Y qué haces? In the middle of the fire? En medio del fuego? You keep serving. Tú sigues sirviendo. What is not working? Keep serving. No está funcionando, no importa, sigue what sirviendo. What didn't work last year? Keep serving. Keep serving. Sigue sirviendo. Wait 20 years. Espera 20 años. This is why most people never reap. Por eso mucha gente no cosecha. They will not endure. Porque no perseveran. And God's going to test your faith. Y Dios va a probar nuestra fe. Well, I did it for 10 days. Yo lo hice por 10 días. Do it for 10 years. Hazlo por 10 años. Amen. Amen. Listen, this is the way it works. Así es como funciona. I'm telling you, this is the way it works, guys. Así es como funciona. You want to see God do something? ¿Quieres ver a Dios que haga algo? Man, you got to serve the Lord. Tienes que servir al Señor. And he's not going to be in debt to you. Y él no va a quedar en deuda contigo. He's going to
The disciples said, "We left everything for you." Los discípulos dijeron que habían dejado todo por el Señor. He said, "No one left houses, homes, and lands, but in this life we'll save 100-fold more." Y él dijo, "No habrá quien ha dejado casas y familias y tierras que en esta vida no reciba más." Why did they receive more? ¿Por qué recibieron más? Because they served the Lord. Porque sirvieron al Señor. He increased their faith. Y él aumentó su fe. And more came. Y más vino and que I've ellos. Told people this over and over. I got houses, homes, and lands all over the world. Y el pastor tiene casas y tierras y familias en todo el mundo. I'm getting ready to find a new one in Honduras. De encontrar una nueva en Honduras. Amen. Amen. Sandra, I'm going to Honduras. Vamos para Honduras. And Eduardo's going with me. Voy con el pastor. And we're going to minister to a family. Vamos a ministrar una familia. You know, God says, "Go here, you go." Dios dijo, ve allá y vas. Amen. Amen. That's the spirit of Elijah. Ese es el espíritu de Elías. Amen. Amen. Doesn't matter to me if it's in Rockwall, Roy City. No importa si es en Rockwall o Honduras, City, o en Honduras, siempre es lo mismo. Amen. Amen. Wherever. Donde sea. Amen. Provision is going to come. La provisión va a venir. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. I'll be back though, don't worry. Pero vamos a regresar. I'll be back. Si Dios quiere. I'll just be gone during the week. I'll be back for Sunday. Va a volver el domingo el pastor, no se queda. The Lord willing, I'll be back. Y el Señor quiere, vamos a volver. Unless they try to make me take a vaccine to get back. A menos que le obliguen a ponerse la vacuna para volver. The Lord going to have to transport me back. Y el Señor va a tener que transportarlo él mismo al pastor. Or send a big raven. O mandar un pájaro muy grande. I can jump on his back. Para que vengamos montados en el pájaro. She went and did according to the word of Elijah. Ella fue a hacer según la palabra de Elías. And she and he y ella y and él, her household ate for many days. Y toda su casa comieron por muchos días. The flour was not exhausted. El harina no se agotó. Nor the jar of oil become empty. Ni el aceite de la vasija menguó. According to the word of the Lord. Conforme a la palabra del Señor. What was the key? ¿Cuál fue la clave? It was serving. Servir. Y'all see that? ¿Ven esto? I've never seen that before. Yo nunca lo había visto antes. What? And then what happened? Her faith increased. ¿Y qué pasó? Su fe aumentó. And then when the faith increased, y cuando creció la fe, she believed that the oil, creyó que el aceite and the flour y la harina y aumentarían. And it came. Y aumentaron. See, when you serve the Lord, cuando you start tú sirves believing. Al Señor, comienzas a creerle. Because you will see results. Porque vas a ver resultados in your life. En tu vida. You'll see changes in your vas life. A ver cambios en tu vida. You'll see changes in your family. Vas a ver cambios en tu familia. Even in your little heart. Aún en tu pequeño corazón. Your heart will start changing. Tu corazón comienza a cambiar. Because you can't do it. Porque tú no puedes hacerlo. But God can. Pero Dios sí puede. He will change your heart. Él va a cambiar tu corazón. When you start serving the Lord. Y vas a comenzar a servir al and, Señor. And you won't go back to Egypt. Y no vas a volver a Egipto. Amen. Amen. You will not go back to Egypt. No vas a volver a Egipto. Amen. Amen. I mean, you can come to the altar anytime during the service. Pueden pasar al altar cualquier momento durante el servicio. You don't have to wait till the altar. You can come no hay que esperar anytime. Hasta el final. Pueden pasar en cualquier worship momento. Team, come on up. I'm almost finished. El equipo de adoración ya casi termina el pastor. That was the exclamation. That was the message. I got to put the exclamation point. Ese fue on el mensaje. Ahora voy a poner el punto para cerrar. Amen. Amen. Spirit of Elijah. El espíritu de Elías. Is the spirit of restoration. Es el espíritu de restauración. Through increase. A través de aumentar, crecer. And provision. Y de provisión. Increase. Provision aumentar el crecimiento y la provisión brings a new beginning. Trae un nuevo comienzo. Increase el aumento el crecimiento and provision y la provisión brings a new beginning. Trae un nuevo comienzo. The key to increase la clave para crecer is to decrease es disminuir. The key to decrease la clave para disminuir is to serve the Lord es servir al Señor. And the key to increase in faith y la clave para que crezca la fe is to serve the Lord es servir al Señor. He sent to restore the hearts. Él enviaba a restaurar los corazones. He sent to increase our faith. Para aumentar nuestra fe. To bring provision. Para traer provisión. And to bring new beginnings. Y para traer un nuevo comienzo. By removing the old. Quitando lo viejo. To make room for the new. Para hacer espacio para lo nuevo. It's hard to get the new until you get rid of the old. Es difícil traer lo nuevo si no sacas lo viejo. It's hard to get the new until you get rid of the old. Es difícil recibir lo nuevo si no sacas lo viejo. God didn't give me a new house till he burned my old one. El Señor no le dio casa nueva al pastor antes que primero quemara la vieja. He didn't give me new clothes till he smoke damaged the rest of them. No le dio ropa nueva hasta que quemó la vieja. Amen. 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 This is a principle. Este es un principio. This is the year, guys. Este es el año. Trust me. Créanlo. You want restoration? ¿Quieren restauración? You want new beginnings? Un nuevo comienzo. Increase in faith? Crecer la fe. Authority? Autoridad. Abundance? Abundancia. Serve the Lord. Sirvan al Señor. Those of you that, amen. Praise amen. The Lord. Gloria those a Dios. In my class. Los que están en la clase.
You get ready. Prepárense. You guys are going to serve the Lord. ¿Te vamos a servir al Señor? You're going to cast out demons. Vamos a echar fuera demonios. You're going to do it. Lo vamos a hacer. Or I'm going to whip every one of you. O si no, le voy a dar pow, pow. No, you're going to do it. Ustedes lo van a hacer. How many know you're going to do that? ¿Cuántos saben que lo Isabel, van a hacer? You're going to do it. Isabel, tú lo vas a hacer. You know you're going to do it. Tú sabes you? Que lo vas a hacer. Amen. Amen.